Buenas, buenas, ¿qué acontece, caballeros? Bienvenidos a esta sección del broadcast llamada El Club de los Hombrezuelos, donde se tocarán temas para hombres, reglas no escritas y un poco de patriarcado, pero con bastante humor. Sobre todo patriarcado. Este programa, esta sesión, no es para mujeres. Si alguna mujer está viendo esto, váyase a lavar los trastes o a hacer esas cosas de mujeres. Ya se cagó el niño. Amor, se cayó el niño. No, va a ser solo para hombres y solo hombres. Los hombres aquí van a poder venir y expresarse de la manera que quieran, pueden hablar mal de las mujeres. No. Eso no va de esto, amigo. Deconstrúyete, mi bro. Nuestro primero y último show. Vanessa, sé que estás viendo el podcast. Devuélveme a los niños. No, si tienen, si son hombres, si tienen alguna inquietud que no puedan hablar con alguien, aquí vamos a estar nosotros escuchándolos, apoyándolos. Si se le quieren declarar a su crush o como dicen ahora, su waifu, si huele esa humedad, sí. Sí, sobre esa humedad, sí. Aquí vamos a estar apoyando. También, si quieren hacer bromas, amigos, también lo vamos a hacer. Mándenos sus números y si vienen Ciudad Juárez, pues mucho mejor. Así es. Y si no es de algún cártel. Así es que iniciamos esta sesión con, como lo dice, cosas de hombres. Cosas de hombres, la clásica, ¿no? ¿Cuál es la clásica de los hombres? Hay muchas clásicas, amigo. Pero la más común, la de despegarte los huevos, ¿no? Sí. Sí, incluso... Hay técnicas. Tuvimos Ah, sí, una... Tuvimos la oportunidad de ver a producción ahorita en... En una tienda de conveniencia. Sí. Mucha gente viéndonos. Sí, en plena fila. Es aquí cuando el macho procede a separar la pierna izquierda, separando el testículo de... Separando el escroto. El escroto de la mía. Empezó a hablar a tocino después de eso. Oye, pero ustedes, es que fíjate, es muy de hombres que... No sé por qué, pero es como una punzadita, güey, que te da así en el escroto abajo. Muy específica, ¿no? Y que te tienes que rascar en ese mismo instante. A huevo. Sí, ya sé. Pero no es así una rascada, sino es así de que... Como un pellizco. Sí, pero no importa dónde estés, así de que, pues, oiga, no, pues su hijo va muy mal. ¡Chingas! Algo así, ¿no? Sí. Que a veces dices, no se puede ni siquiera, el pantalón no te deja, güey. Ándale, sí. Eso se llama más profunda, güey. Sí, ¿no? Necesito ir a un lugar, una esquina. Sí. No me miran los ojos cuando lo esté haciendo, por favor. Ok. No puedo aguantar. Voy a tratar de dormir. Cosa de hombres, amigos. Eso es muy de hombres, salud. Cosa salud. De hombres. Salud. Salud. Pero chúpele que se aguada. Así decía mi compadre. Saludos, compadre. Pues eso es lo de que todos los hombres nos van a entender, ¿verdad? Otra es cuando vas a los mijitorios. Ah, que son. Que son mijitorios así seccionados. Ajá. Entras y si ya hay alguien, no te pones al lado de él. No. O si hay. Dejas una separación y te brincas. O si hay dos. Te esperas a que acabe uno. Ese es el verdadero distanciamiento social. Ya se le dice lo opcional, amigo. Si ya no hay de otra y dices, bueno, pues queda uno vacío. Y ya te toca ser cortés y le dices, ¿te lo sí, sacudo? Pero, pero no volteas a... Y también cosa de hombres es no voltear cuando estás orinando los mijitorios. No voltear a los lados. De hecho, hay lugares con teles ahí, ¿no? Para que no voltees. Sí. No volteas a mirarle la pilinga al güey de al lado, ¿no? Estás viendo y dices, okay, así, güey. Aunque escuches ruidos extraños, ¿no? Del otro lado. Sí, sí, sí. Ajá. Aunque terminen los zapatos, no volteas. Inerte. Es como... Aunque te escuche del otro lado, sí. Estoico. O sea, sí. Es como cuando vas manejando y se te para una mosca o una abeja en la cabeza y no puedes paniquearte, güey. Tienes que proceder a detenerte, güey, en una orilla. O en un estacionamiento. En una horrilla. En una horrilla. Y bajarte el carro. Te quitas el cinto, abres la puerta. Y sales a madre. Sales hecho verga, güey. No pierdan la etiqueta. ¿Saben con qué sabría mejor esta cerveza? Con unas putas.
ibas a decir con más cerveza. Sí. Pero se me no. En una botella realmente no. Fíjense, me gusta. Fíjense que mi esposa me está diciendo que se quiere poner más chichis. Yo le dije, con dos está bien. Sí, exacto. Como ubres. Le no soy furro. De cuadrito, no, soy furro. No, amor, no soy furro. No, no me gustan con más de dos. Sí, yo le dije, ¿cuántos está bien? No te preocupes. Ay, güey. Fue la respuesta correcta. ¿Eh? Sí. Si sale un res, orinar donde sea. El mundo es tu baño, amigo. Uh-huh. Entonces. La policía no opina lo mismo. Una vez, sí, la policía no opina lo mismo, pero. Una vez sí me pasó esa, güey, de que regresé de allá de mi trabajo en el 2015. En Peritos. Trabajas y regresé. Muy bien en el tiempo atrás. Sí, ¿no? Sí, es un viajero en el tiempo. Sí. No, es que no olvidas algo así, güey. Es que no olvidas algo así. Y pues yo todavía traía el pantalón y las botas de allá. Entonces estaba medio vestido. Y me dieron unas ganas de miar, güey. Y estaba por Sanders, güey. Dije, y no alcanzo a llegar. Y lo vi ahí por ahí, por Sanders, por la carnicería. Hay un árbol tirado. Entonces te puedes poner atrás. Y en okay. Lo que yo estaba miando, güey, pasaba una patrulla con las torretas encendidas. Y yo, ay, no mames, ¿era verdad? No. O sea, no había ningún carro en toda la avenida esta, no se veía. Sí. Ni siquiera había visto a la patrulla. Es que se esconden. Como que nomás. Ajá. Están ese güey tiene cara que va a mirar. Sí. Ajá. Ese güey piensa cometer un delito. Ese güey está viendo para allá, para acá, corriendo así. Sí. Y se va a mirar. Y luego, pues, salió y me pararon, güey. Y yo, pues, estaba medio vestido. Y no, ah, ¿qué pasaba, muchacho? Me hace mucho ruido esa palabra, medio vestido, güey. Sí, que, yo también dije. No, siento que me salió camisa, güey. Y sin calzones, güey. No, pues que ya no traía la camisa del trabajo. Me dijeron, ¿verdad? Hay un Sasquatch. Ya no traía el uniforme, güey. Ya no traía el uniforme de ese de los pantalones negros, parece. Ese tapete que está abierto. No mames, el Yeti lo tengo en cámara, güey. Sabía que estaba en Juárez. Y está mirando en un árbol. Y está cometiendo una infracción. También, cosa de hombres, levantarse con el pito parado. Oh, sí, güey. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Eso sí es muy de hombres. Sí. Pero tienes que orinar. Sí, que te levantas y dices, ay, güey. ¿Cómo que traes el boli lleno, güey? Sí. Sí, ¿cómo orinar? Y aparte, pues te inclinas, ¿no? ¿De rodillas? No, más. O sea, en rodillas. Como una... Así, güey, así era. No, yo levanto la pierna, como perro. Ándale, es lo que te iba a decir yo. Yo sí levanto la pierna y me pongo de lado y así. Sí. Como perro. Sí, como así perro, yo. No sé por qué estamos hablando de esto. Hay tres mujeres aquí. Que sí, son... yo tampoco. Cuatro. Pero ya lo dijimos, somos hombresuelos. Cuatro. Es el club de los hombresuelos. Sí. Pero eso sí es muy común, ¿verdad? De que tienes que orinar. ¿Y cómo le haces? ¿Yo? Si la haces así, para abajo, como que se bloquea la vesícula y no sale. Así muy poquito, ¿verdad? Ajá. O si intentas sentarte, güey, te salpica la cara, güey. Sí, güey. Ah, cabrón. ¿Nunca se les ha parado cuando están cagando? ¿Que nunca se la han metido ustedes mismos? No, ya no iba a poder ser serio, güey. Bueno, entonces no se puede. Como perro es la opción. Como sí, perro. Como perro, güey. Te inclinas. Como perro haciendo una lagartija, güey, así. A 45 grados. O así recargado en el depósito, ¿no? Sí. ¿Cómo dices tú cuántos grados? Bueno, sí, a unos 90. Estás en el baño público y me das toda la pared, a la verga. Sí. ¿En el baño público? Que llega tu esposa y te dice, oye, ¿por qué está toda mojada la taza? O el que está de cabeza cagando, güey. Eso es cierto, fíjate, las mujeres se quejan mucho de que no le. ¿Bajas a la taza? No, esa, de que no le atinas. Cosa de hombres es orinar la taza, güey. Sí. Es que no. Pues no. Como dices. Es que cuesta mucho trabajo levantar la tapa. Te costaría mucho trabajo fijarte antes de sentarte. Cuesta trabajo mover la verga. O sea, sí, de repente. No sé, yo sí lo hago, güey. Yo estoy muy acostumbrado. Yo estoy muy acostumbrado porque en Francia eran 11 mujeres, güey. Entonces no podía ser el único pendejo que dejaba esa madre toda mía. Y aprendí a levantarla, güey, para cuando iba a hacer pipí. No, es que sí la levantas. Pero es que no te ha pasado que empiezas a orinar y sale así como aspersor. Ah, sí. Eso. ¿Por qué? No sé. ¿Se me enseco? ¿Cómo? Estás desinflando un globo y se... como las mangueras. Ya es que muchas mangueras tienen así de niveles que sí. Tienen el gel, el shower. Está el nudo en la puta. No, está el nudo, el stream, no, el spray. Perdón. Es cosa de hombres también, güey, en la noche hacer la ninja, güey, cuando estás orinando.
tratar de no darle al agua. Para que esté silencioso. Para que no suene. Pon el silenciador. El silenciador. El silenciador, exactamente. Que le das a las orillas de la taza. Ay, güey. Se me seco. Qué más raro es. Qué silvestre. Salvaje. Qué vulgar. Con un trío de caballeros. Mesero. Ah, estamos en un bar. Mesero. Mesero. Lerolero. Mesero. Hay una cosa que yo creo que a los hombres hace. Listo. Gracias, tío. Que los motiva a hacer cualquier cosa. Y es la legendaria palabra, el culosino. Culosino. Por favor, caballero. Culosino. Ah, el de donde te obligan a hacer pendejadas que te dice probablemente atenten contra tu vida. Exactamente. Pero igual lo haces. Pero igual lo haces porque no quieres ser un culo. Ajá, sí, ¿sabes? Ah, güey. ¿Sabes cómo se llama eso en la primaria? Despidan este mesero, por favor. Por menos de eso quemaron a los judíos. ¡Mande, Brandon! Hace una semana que fue el último linchamiento aquí. ¿Viste la película del niño de pijama de Reyes? Sí. ¿Cómo sí. madrearon al señor por lo tirando? Ojalá fueras judío, hijo de la verga. ¿Qué estabas hablando? Ah, ¿qué? Sí. Antes de este pequeño percance. Ay, perdón. Que no de me la servidumbre de manchola. No mames, Brandon. Manchaste mi libro, güey. La palabra culo, si no. Ah, sí, cierto, sí. Que te obligaban a hacer cosas sí. que atentaban. Siempre te dice tu compa, ¿a qué no haces esto, güey? Y lo otro, nah, pues, o sea, dices, lo ves y dices, no mames, hay un precipicio, abajo hay cocodrilos, güey. Y tiene un alambre de púas. Ajá, ¿no? Y tiene un alambre de púas y del otro lado está la migra. Y dices, y soy venezolano. Sí. Sí. Y me están grabando. y dices, no puedo. Nah, y tu compa llega y te dice, culo si no. Antes de que digas si no, ya te aventaste. Es como el de, eres una gallina, McFly. Sí, exactamente, dale. Pero versión mexa. Ajá. Culo si no. O el, que no puedes. Que no puedes. Sí. ¿Nunca les ha pasado eso? Nunca. Sí. ¿Nunca han hecho alguna estupidez porque su compa les ha dicho culo si no? Estos dos güeyes a cada rato hacían puras estupideces. Sí. Nomás retándose. Sí. Entraron al baño de mujeres. Comieron jabón. Comí croquetas. ¿Croquetas? Café. Pistearon de café, cabeza. Directo de la bolsita. Y nomás porque sí, nomás porque sí. Pero tu orgullo como hombre queda intacto. Y la palabra. Con diarrea toda la semana, pero. La intacto. Palabra era te reto. Ah, sí. ¿Te reto? Era te reto. Te reto que lo hagas. Y ya me retó. Y lo tengo que hacer. Ajá. Porque no quiero hacer un culo. Por eso también vivimos menos, ¿no? Sí, yo también creo que muchas de las veces por eso no. ¿Sabes? Mira, fíjate. Ya fuera de sus estupideces que están diciendo. hay una que es un dato verdadero. Esto es real. Dato verídico. Si haces un grupo de 5 mujeres y un grupo de 5 hombres y les das una tarea, los hombres se organizan muy rápido. Entre ellos saben quién va a ser el líder, saben a quién van a seguir, saben qué papel tiene cada quien y lo hacen así. En cambio, un grupo de mujeres van a estar peleando por ser la líder y así se queda. Ahí se acaba el proyecto. Y no hacen nada. Sí, váyanse aquí. Váyanse a lavar los trastes, agarren. ¿Quién es la líder? Ay, ¿quién es la líder? Ahorita no hace el botellazo. Una lava y otra no. Sí. Ay, güey. Ay, güey. Pero sí, ¿sabes? Hay una muy bien, muy bien. Pero es real eso. Cosa de hombres es tener un champú para todo, güey. Por ejemplo, sí, mujeres, él tiene champú, güey, enjuague, güey, acondicionadores. El Omecán. Ellas tienen un champú para todo. Oye, que por ejemplo, el Omecán, güey, que es champú para la. Para la panela. Sí. O sea, en francés, Le Panuché. ¿Por qué no le pusieron champusi? ¡Champusi! ¡O champucha! Había tantos nombres, güey. Güey, se vendría como pan caliente, cabrón. Como pan caliente.
¿Qué es? Pero tortilla. Sí, güey, o sea, te metes y ves todas las cosas que tiene tu esposa, güey, y dices, agarras uno y dices, champú para el brazo izquierdo, y dices, a la verga, güey, no mames, hay un chingo de botellas. Champú para el brazo y champú para el sobaco. Ah, güey, tú agarras el tuyo y dices, este porque trae a Pikachu, güey, a la verga, ¿no? Ah, no mames, vos la llenas. Abierta la ropa, güey. Se agarra el champú, güey. Y terminar diéndote el pito. ¡Ay, este que dice sote, vámonos! Oye, es que... ¡Sote! Qué raro, ¿no, güey? ¿Qué no? Que las mujeres, las mujeres tienen un champú para todo y el hombre también. ¿Entiendes? No. Las mujeres tienen un champú para todo, para el brazo, para la cabeza. Y el hombre un champú para todo, para el brazo y la cabeza y la cola. Y el culo, huevos, nieces. Para los trastes, para la ropa. Y luego para... Sí. Sí. Para la cara. Sí. Sí. Ay, no mames, sí. Ya si tienes la cara. Al perro y lo bañas también. El de polvo, ¿no? El de hasta el pinche regadera, güey, tallándola en el mismo jabón, güey. Tallas y ya te embarras ahí en la pared, güey. No, para nada. Hasta nada, te lo ahí. Pero es el baño, el perro, el carro y pero eso es de las cosas fáciles, ¿no? De que tiene un hombre que dice, esto es más fácil porque soy hombre. Sí. Sí. Otra cosa de ese tipo es lo de bajar las bolsas del súper, del carro. Así un hombre que... baja todas las que pueda, y si se puede, todas. Sí. Aunque no se pueda, contar de nuevo los días. El dedo meñique ya. Con ya cuatro morado, bolsas en el meñique. Con el dedo así morado. Ajá, que te dice tu mujer, ¿sí puedes tú? Sí. ¡Ábrale! ¡Abre la puerta! ¡Ya están mis tortillas! ¡Ya están mis tortillas de harina! Ah, sí, porque el norte. Ah, porque el norte. Es que fíjate, ahorita que hice las tortillas de harina. Ya ha cambiado mucho, güey. Antes el hombre era el macho alfa, güey. Sí. El alfa era el de que ya me voy a jalar. Y no, y se salía un viernes y llegaba el lunes. Uh-huh. Llegaba poniéndolo. Que nomás decía, ahí vengo. Sí, ahí vengo. Y no le preguntaba nada. ¿A dónde vas? Llegaba y luego pues, le decía la señora, ¿por qué apenas llegaste? No, pues es que uno de tus hijos me perdió la cruceta y no pude cambiar la llanta. Y el viejo ni carro tenía, güey. Y ella no le decía nada. Sí, y no le decía nada, güey. Dices, bueno, vete a cenar. Sí, ya, no, ahí está tu menudo ya hecho, le quité la grasita. Oye, tu menudo. A ustedes, chavorrucos, no les llegó a pasar el chino, haga ruido porque estaba dormido tu papá. Sí. Ah, sí. Güey. Si me hubiera pasado si tuviera papá, pero... No, bueno, ya tu papá. Para empezar, güey. No haga ruido porque está el papá dormido. No haga ruido porque está dormido tu papá en algún lado. No, fíjate, a mí se me pasaba culera que decían, su papá estaba miedo. Y yo le decía, chingado, me tomo más horas yo en la primaria que ese cabrón en su trabajo. Trabajaba 3 horas ese señor, güey. Bueno, mi papá. No mames. ¿Cuánto trabajaba tu hija? No, ya, nada de. No, mi papá siempre te dijo. Women. Women. Que por cierto, esa también es cosa de hombres, ¿no? De y de papás. ¿Qué? ¿Tener dos familias o abandonar a tu familia? No. Bueno, no sé, es que sí. Abandonas a tu familia y adoptabas otra. El mesero debería contarnos de eso, ¿no? No, güey. Qué bueno que dices eso, güey. De tener dos familias. Creo que sí es muy de viejón de antes, güey. Sí. Pero ¿cómo le hacían, güey? Hombre. Porque, ponle así, ¿eh? Ahí te va la escena. Se muere el viejón. Sí. Entonces, están en el funeral, está la familia, ¿verdad? ¿Está la familia? La oficial. La esposa y los hijos. La ¿cómo se dice? La catedral. Sí, la catedral. Y de repente ves que llega otra señora con otros 5 niños. Sí, que dices, ay, ¿por qué se parece tanto a mi papá ese niño? Sí. ¿Quién los invitó? Sí, y ahí tú dices... Ajá, o sea, güey, ahorita, antes los señores, o sea, mantenían dos familias sin que se dieran cuenta hasta que se moría, güey. Ahorita vas a la tienda y dices, no creo recuperarme económicamente jamás de este gasto. Y abres un gancito, güey. Y dices, esos güeyes, o sea, compraban casa, güey, compraban carro, güey, mantenían dos familias, güey. Le ponían casa a la otra familia. Y trabajaban en la obra. ¿Sí? Ajá. Estaban bien mamados. Y eran bien pedos. Y desayunaban. Y lo pisteaban, güey. Desayunaban pinche cerveza, güey, con un cigarro. ¿Cómo le hacían? No lo nunca sabré, lo sabré. No. Nunca lo sabremos. No. Salud por eso. Esos antiguos maestros.
No se casen, amigos. No se casen. Ah, sí. Hoy tengo una buena. Mesero. Lerolero. Mesero, lerolero. Ese mesero, lerolero, que le apesta el ano bien culero. Yo estoy haciendo que me dure, güey. No me gusta en copa, te lo juro. O sea, es delicioso, güey, esta cerveza. No, a mí no, no me gusta. Es el elixir de los dioses. Pues puedes pedirle al mesero que te traiga una de tus latas, güey. Una lata, mesero, por favor. Sí, a mi compañero no es fino y quiere... Sí, no. Dame su pinche copa. Bueno, échamela aquí, cabrón. Échamela. Yo soy de mundo. De mundo bajo, güey. De tercer mundo. Cuando andaba en Alemania, no nos daban en copa. Nos quemaban en hornos. ¿Ustedes como hombres nunca se han hecho una puñeta reflectiva? Sí. ¿Qué le va, culero? Muy amable, mesero. Hace mucho las hacía, güey, solo por el hecho, ya nomás para así dormirme, güey. Es que es muy de hombre hacerse una puñeta, estés como estés, güey. O sea, estés triste, estés feliz, güey, estés pensativo, como dice este güey, reflexivo. Estás viendo la tele. Que mientras estás viendo algo dices, y empiezas a cuestionarte cosas de que, madre, ya se me va a vencer. Decía mi abuelo. No hay. Pero, no hay. ¿A qué te refieres con reflexivo? ¿Con los ojos cerrados? Ah, okay. Con la imaginación. No, es una puñeta reflexiva, pero es igual, pero con los ojos cerrados. Como cuando se te olvida el teléfono. Está reflexionando así de que chido, ¿por qué hice esto? Es una puñeta reflexiva. Me arrepiento mucho de eso. Debí haber terminado mis estudios. No le pagué a Doña Pelos. Ay, cabrón. Está por qué, Doña Pelos. No. Ay, salud. Es una puñeta reflectiva. Salud. Para los que no saben qué es una puñeta reflectiva, ya lo saben. En la secundaria debía haber tomado el camino izquierdo. Yo tengo una que es muy de hombre. Pero espérate, de las puñetas, si algún día están pasando por problemas y tienen insomnio, no hay insomnio que aguante tres chaquetas. La verdad. ¿Y luego? Bien dicho, hermano. No, salud, pendiente. Ah, sí, es cierto. Vamos a ¿Acaso somos morenos? Cosa de hombres, darse un tiro de a uno a uno. O como comúnmente le conocemos, güey, darse un tiro de chole, güey. Que nadie se mete, te das un tiro con el güey que te quieres pelear. Y cuando el vato dice, ahí muere... Ahí muere. Sí, ahí muere, no es de que lo agarres en el piso todavía patada. Esa es otra, güey. De que cuando estás durante la pelea, güey, si te caes, esperas a que el vato se levante. Sí. Rifarse un tiro de uno a uno es cosa de hombres. No dejar que otra persona se meta. Cuando te estás peleando, tu compa, el que viene siendo segunda contigo, dice, este güey se va a pelear con este cabrón. Y nadie se mete. Y si se mete, yo le salto, porque yo protejo a mi compa y el barrio se respalda. Nunca les pasó darse un tiro, güey, y luego que se están peleando, se cae el vato, y tú le dices, párate. Pero que te caigas tú, y luego que no te dejen que te pares, güey. Que te agarren a patadas los compas del otro, es que eso ya está muy mal, güey. Eso ya es de bullies, güey. Y yo pude haber sido una vez bully, güey, pero nunca me peleé con nadie. Tú nomás te burlabas de los niños. Lo mío era más bullying psicológico y en el CONALEP. Fíjate, a mí me pasó, de hecho, la última vez que me peleé yo, güey, fui en Monterrey. En Monterrey fui a visitar a mi compadre. Se hace una peda de una casa de unos güeyes de allá. Y estamos pisteando y todo está tranquilo, está chido. Entonces, uno de los vatos le... Creo que se hizo un problema porque un vato le orinó la casa al güey dueño de la casa. Y la casa la acababan de pintar, güey. Entonces, un compa mío, güey, va y lo sigue. Y le dice, oye, güey, es que no seas mamón. Limpia donde chorreaste, güey. Sí, o sea... ¿Recuerdas? No, ay, güey. No. Ajá. Qué bonito. Entonces, ese güey se regresa, güey, y le dice a mi compa, ¿sabes qué, güey? Pues, que te valga verga, si no como quieras, güey, nos damos un tiro y que la chinga. Y mi compa es tranquilo, güey. Entonces, mi compa le dice, no, güey, es que estoy hablando chido. Y me voltea a ver a mí, güey, y me dice,
o tú le vas a saltar por tu compa. Pues no me había terminado de decir eso cuando yo le había plantado el primer vergazo, güey. Sin avisar. Sí, güey, yo sí soy, güey. Kamikaze. A la verga, güey. Es que no hay guerra. Buenos días, güey. Nos empezamos a dar el tiro, güey. Guerra sin cuartel, güey. Le pego. Y el vato cae, güey. Entonces ya se da cuenta que se acaba el tiro, güey. Y el vato agarra para su lado, yo agarro para el mío. Y mis compas volvimos, güey, y dijeron, este güey se peleó y que ganó y que la chingada. El próximo error de eso, güey, fue que me empedé. Entonces me empedo, güey, y cuando me empedo, ese güey ya me está esperando con otros como 5 güeyes. Y ahí vamos saliendo los mismos compas y yo, güey. Y dicen, este güey quiere la revancha, güey, ¿te rifas o qué? Va, pues nos empezamos a dar, pero ahora ese güey me empezó a pegar a mí, güey. Entonces me pega y le pego y el güey se cae, güey. Entonces yo me le iba a ir encima y luego todos, ¡eh! Déjalo que se pare, está bien, párese, güey. Y otra vez, pa, 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 pa. Se vuelve a caer el vato, güey, y yo le dije, párate, güey. A la tercera, güey, me caigo yo, güey. Cuando me caí yo, güey, nadie le dijo nada, güey. Entonces se me va encima el güey. ¿Cómo que dijeron? Ajá. Este güey trae. Este güey es visitante. ¿Que tú? Es visitante. Sí. Este güey es visitante. Y te va a joder. Ajá. Andan. Entonces. Yeah. Haz de cuenta que. El güey se me va encima a loñero, güey. Y me empezó a marronear, güey. Tengo que admitir, güey, que me puso una vergüenza mi vida, güey. ¿Pero por qué nadie se metió? Nadie se metió, güey. Sus compas echándole porra. Nadie se metió, güey, pero tampoco lo tuvieron porque el güey estaba encima de mí, güey. De hecho, yo tengo la nariz así medio chueca por ese culero, güey. Ya tu madre, güey. Y ya, haz de cuenta que ya se terminó la pelea, güey. Porque salió una señora en un balcón y dijo, ¡ey! ¿Qué están haciendo? Y un güey le dijo, pues están peleando, pinche vieja estúpida. ¿Qué te está viendo? Ajá, güey. Y dijo, ya le marqué a la policía. Y ¡bum! Todos salieron para su lado, güey. Yo me levanté todo vergueado, güey, lleno de sangre, güey. Y cuando nos íbamos, güey, como que los otros güeyes nos querían putear, güey. O sea, como que dijeron, vamos a terminar el trabajo que ya empezó este güey. Oh. Pero en eso, pues ya, la neta, tengo un blackout, güey, bien feo, güey, y ya no me acuerdo. Ya nomás me acuerdo estar hablando con mi compadre, güey, que mi compadre me vio ya todo lleno de sangre. Y me dijo, pues fue 1-1, güey, ni pedo, güey. Fue limpio. Fue limpio. Yo así con la nariz acá, güey. Pero qué feo, güey. Sí. Eso, que nadie te apoyara. Les leeré un poema de Nerón, la casa de Usher. Zorro, animal de la calle silvestre. Zorro. Ah, sí, por favor, no, caballero. Parece molotov esa madre. Uno. Sí. Ya, a ver. Sí, póngase verga porque ya. Agárrenlo. La bocina se movió. No, mames. La bocina se movió. Se movió la tierra, dijo, está en rotación, está haciendo la traslación. A ver, fíjense, ustedes como hombres, obviamente cuando no estábamos casados, ¿verdad? Es todo esto. Ajá, sí, claro. ¿Hubo alguna vez que tuvieron que guerrerial? ¿Qué guerrerial? O, ¿cómo se le puede decir? Cuando hay un grupo de chicas y tu compa quiere con la buena y tú dices, tienes que apartar a la gorda. Oh, güey, yo fui ese. Oh, cuando tienes que ponerte el traje, wey, de Power Ranger, güey, por el equipo. De repente dices acá, Morphosis, Power Ranger. Sí, ándale. Compadre, si estás. Oye, viendo, nomás dice, güey, si estás viendo chinga tu madre, güey. Me la das, culero. No seas pero de gordas, güey. Ya digo, hombre, güey. Ya nomás le dices. No, sí, güey. Es que ya nomás le dices, pero puta, yo quiero ser el Ranger rojo, güey. Es que dice tu compa, güey, acompáñame, güey. Sí. ¿A dónde vamos? Ay, no, pues, No, ni te dicen a unas albercas. Invité a salir a Juanita, güey, pero lleva una amiga. Lleva una amiga. Ajá, y luego, pues, paro con la amiga, güey. Paro con la amiga. ¿La amiga está chida? No, pues te dicen que sí. No. Es relativo, ¿no? O sea, mira, depende de cómo andes. Ese día no lleves lentes, güey. Aplica la ley de Newton. Define lo chido. No lleves lentes ese día. Yo no sé cómo te gusten. Pero dices, bueno, va por el valedor. Vas, güey. Y llegas y le dices, ¿tu novia viene con su mamá? No, es la amiga. Dices, ¡ay, ya desde ahí! ¿Quién es ese indigente? Dices, bueno, pues ya.
Y ahí, güey, tienes que granjearte, güey, pues con la otra morra. Granjearte. Sí. Oye, me debes una, no me debes una, cabrón. Me debes como sí, 280 wey. Kilos. Todavía tengo vagos recuerdos de este güey comiendo mayonesa de una pierna. ¡Ay, ya me acordé! Este güey haciendo figuritas de caca, güey. No, que la puse a hacer figuras de caca de perro, güey. A ver, espérate. No, es que no estaba casado yo. A ver, güey. Hasta aquí este programa. A ver. Ay, a ver. Qué bonito. Desarrolla, güey. Desarrolla. ¿Qué pasó? Todos como si les hubiera dicho, ¿cómo estuvo la guerra de Vietnam? No mames. Fueron tiempos oscuros. A ver, mira, ¿quieres que la cuente, güey? No, déjame que la cuente, Vivi. O me ayudas a contarla. Vivi, cuéntame bien las anécdotas. Haz de cuenta, güey. ¿Cómo le tocó el peor lado? Todos. Vamos a contarla. Vivi, el lado oscuro de esta historia. El lado oscuro de esta historia, ahí te va, güey. A ver, 3, 2, 1. Haz de cuenta que este güey, pues me dijo, güey, vamos a las albercas. Y yo para ese entonces tenía aquí en la prepa Altavista un proyecto final de español. Uh-huh. Que era, pues, hacer una especie de tipo reality. Ok. Porque era un proyecto que tenía que grabar y que tenía que salir yo y editarlo y así. Muy bien. Entonces dije, pues está bien, voy a tener más gente para grabar esa pendejada. Y lo dice, sí, pero no voy yo solo. Ah, cabrón. Y luego, ¿qué pedo? No, es una amiga y la chingada. Y pues todavía no estaba casado, ¿verdad? Dice él. La mole, ajá. Fue hace mucho tiempo. Y me dijo, nomás que lleva una amiga, me tira paro. Arre, pues. I feel euro. Y era de llegando a las albercas, güey. Pues típico, ¿de dónde están? Está la señora y su mamá, está... Estas dos güeyes, dice, se ven buenas. Y no, es la de la izquierda. Dije, ¿eso? Ahorita dice eso, pero yo estaba ahí. Yo estaba ahí, no hizo tantos peros. Es que esta noche es el apacho. Oye, le dije, yo no sé a qué iba. Yo no sé a qué iba, pero yo estaba ahí. Es que le dije, bueno. Dije, bueno, pero no me debes una, me debes unos 280 kilos. Dios. Y pues esa morra era de Tijuana. ¿Cuántos años teníamos en ese entonces, güey? ¿Te acuerdas que eran de Tijuana? Sí. Yo no me acuerdo. Como 25. No, oye, güey. Eso habla del trauma que le dejó, güey. No, güey, y ahorita te digo todo lo que me dijo, güey. No te preocupes, lo recuerdo como si hubiera sido ayer, güey. Creo que tenía yo 21. Es que, 15. No, güey, 2019, 2006 entre la prepa, en tercero, 2022, 2009, güey, ya tenía 19, tú tenías 20. Que era en tercero de prepa. Que me casé los 20. Yo tenía 19. Yo tenía 19. Ella tenía 26. Bueno, ¿y luego? Y cuando llegamos, pues se fue detrás de mí como Jinx. ¿Te acuerdas en el Pokémon, güey? Que iba corriendo a abrazar a Ash. Sí. Ponerle la chichis en la cara. Sí. No, igualita a Jinx, güey, de hecho. Hace cuenta, imagínate esa escena. Imagínate. Photoshopea la escena de Pokémon. Estaba. Íbamos los dos, yo dije, ¡tóate ya! Photoshopea esa escena del Pokémon de Jinx abrazando, pero con mi cara, güey, en la de Ash. Y así, güey. Vamos a hacer ese meme, ¿no? Supongo. No. Probablemente yo lo haga. Entonces, pues ya me empezó a decir que era de Tijuana y que no sé qué era chingada y que sus primos narcos y que sus hermanos secuestrados o no sé qué y que se planeaba cruzar y que era un chingo. Ajá, y todo eso me lo contó. Haz de cuenta que. Mientras tenía una chichita. Haz de cuenta, güey, que la alberca estaba pues acá así grandota. Aquí estaba una pared, acá estaba la otra y yo estaba en la esquina, güey. Y ella estaba aquí, güey. Platicando. Con las chichas así, una cabra. Ya te llegaste las manos azules, güey. No te oigo, a ver. ¿Qué? ¿Qué haces tus hermanos? Bien. Lo más saltaba agua. Y luego me decía, ¿estás bien? Es que te noto como incómodo. Y ¡no puedo respirar! Digo, le digo, es que no, es que no estoy acostumbrado a hablar con estas chicas. No soy yo. No estoy muy acostumbrado a hablar con chicas tan bonitas, le dije. Para que se quedara y este güey andaba, wey, en las sillas, atrás de las albercas, güey. Como pinche calamardo tentáculos, güey. Nomás no me acuerdo. Y esa güey, como ya se quería ir, pues le dije, no, así. Y dije, sí, debe ser por eso. Y yo, sí, es por eso, hombre.
Y ya me seguía platicando chingaderas. Y dije, bueno, es hora de sacar mi lado oscuro a flote. Vamos a empezar mi reality. ¿Y luego? Y la hice como tipo, no sé, güey, pues algo así de retos. Ya empezaba la historia de Te Reto. Ajá, ya empezaba desde ahí el Te Reto. Escribí papelitos de qué cosas que tenía a la mano. Puse a participar este güey, a la morra esa y a la pinche vieja gorda esa que me quiso acosar. Güey. A su primer amor. No seas tan despectivo, Billy. Entonces, pues a este güey. Y a la puta es que me traumó, güey. No mames. Primero, wey. Primer reto le tocó a la morra con la que estaba platicando este güey, la mera mayonesa de la pierna de él. Entonces la morra estaba lamiendo la mayonesa y este güey se vomita, güey. ¿Qué? Porque le da asco que la mierda de la mayonesa es que. Y luego le tocó a este güey el reto. Lo reté a que se comiera un vaso de unicel, güey. Y se vomitó, güey. Este güey se vomitó como 5 veces. Se vomitó como 5 veces, güey. A que se comiera el unicel, se vomitó, güey. De la mayonesa, y ni siquiera él era el que estaba comiendo, se vomitó, güey. Y luego, güey, empezó lo mejor, güey. Le tocó. Nunca había escuchado a este güey tan cagada risa, güey. Es que me acuerdo, güey. Entonces, no, como si hubiera sido ayer. Entonces empezó lo mejor, güey. Le tocó el reto a esta morra. Lo bueno que yo edito, lo bueno que yo edito, ¿sí? Espera. A ver, es que quiero que me dé Alex esa versión, güey. A ver. ¿Tú me estás igual como está diciendo? Exactamente como pasó. Yo estaba acostado, güey. Así que pasó bien. Yo estoy esperando que este güey se defienda, güey. Lo tenía en cámara, güey, grabado. No mames. Entonces, güey, le toca el turno a esta morra, güey. Ya había una caca considerablemente grande de perro en el suelo. ¿Qué? Y la hice hacer a un perro de caca de perro. No. Entonces ya te imaginarás cuántas veces no se vomitó este güey mientras lo hacía. Y lo más curioso es que la morra sí lo hizo, güey. Estaba haciendo un perrito, güey, de caca de perro. No, en video, güey. Con todas las manos naranjas, güey. Todas las manos naranjas, güey. Con zanahoria, güey. Con pinches jeringas, güey. De los pinches que se come el pañal, güey. Con la vomita. Este güey ya llevaba unas 6 vomitadas. Dije, ¿de dónde? ¿Cuándo comiste tanto? ¿Cuándo comiste elotes, güey? No mames. Ya, ay, ya había vomitado mi medio pinche acuadito. A ver, no. Es... lo más bizarro, güey, que he escuchado de aquí, güey. Había un video que creían que era de la Deep Web, ¿no? De una drag queen que comía así una caca. Güey, peor con los videos que... No mames. Entonces tomé mi venganza. ¿Y sabes qué me dio en respuesta, güey? Ya días después de todo lo que pasó, güey. Al rato cuento el desenlace de ese día. Pero días después, este güey me dijo que... ¿Cómo dijiste, güey? Como la hot... Como la pinche... Que le decía la Little Caesar, güey... Que la dejé hot and ready, güey. Que la dejé caliente en menos de 15 minutos. No, y yo dije, ¿qué? ¿Le excitó eso? Bueno. Y no volví a saber de ella nunca. Yo ni siquiera quiero volver a saber de esto, güey. Eso fue en sí todo lo que hizo este güey. Tomás fue un resumen de que ya te dio. Ajá. Güey, no. Yo me la pasé muy bien. Vomite y vomite, me la pasé muy bien. Vomite, güey, pero al principio andaba bien. O sea, sí, me libré de ella como una hora, güey. O dos, quizá. Antes de decidir que era tiempo de vengarme. Sigue sin entrar en mi cabeza, güey. Salud. Gracias por ayudarme, ¿sabes? Verga, güey. Sigue sin entrar. Pero siempre hay un Power Ranger en el grupo. Güey, pero eso... A ver. Después de esos 20 minutos, a lo que quiera llegar es que siempre hay un Power Ranger en el grupo. No mames. Que tú dices... Que tú dices, hay un grupo de mujeres... Y ahí la que cuida las bolsas. Siempre hay. Si tú no sabes quién es la que cuida las bolsas, eres tú. Es como cuando van a jugar al fútbol y todos me dicen, cuídame el reloj. Exacto. Ajá. Y el Rafa y no el. Y yo me imagino, es que a mí también me ha tocado guerrerear, ¿va? Sí. Y esas veces que dices, bueno, pues ya. Neta. Ni modo. Nunca me vuelvo a quejar, güey. Al chile. No, sí. Yo sí me aventé esa vez y de esas veces que ves a la morra acostada, ya se cuenta que es como una estufa de esas que venden en Multibasic, güey, así, de esas de 4 meses, así chiquita, la ves acostada, y tú la ves así desde lejos y dices, bueno, pues, chinchilagua, arriba voy.
Pokémon. Chinchelado. Caracas, tu papá. Ay, güey, vete a la verga, güey. Que tú dices, bueno, pues así como de esos de los burros de gimnasia, güey, donde hacen ejercicio, güey, la ves acostada y dices, bueno, pues me la aviento. Güey, pues, que estás tú así haciendo. Ándale, güey. Haciendo gimnasia, güey. Pero gracias por ese día, güey. Es que te digo, yo también me divertí no, al final. No la pasamos todavía bien. No me pasa, güey, las frases. La obligué a hacer un perro, güey, con caca de perro, güey. ¿Sigues con eso? Sigue en mi psique, güey. Sorpresivamente mancha bastante, güey. No. La mente humana es más dócil de lo que crees, amigo mío. No mames. Es lo que te imaginas por 10. No. La mente humana es dócil, amigo. No. Fíjate, pues. No, es que. ¿Saben qué? Yo. ¿Le puedes poner ese título? No. ¿Hice una figura de perro con caca de perro? Bueno, como clickbait. Sí. Pero fíjate, cosa de hombres. Ay, güey, se me acaba. Verga, güey, ¿no? Ah, sí. Que las mujeres no son buenas, güey. ¿Ya no hay de la otra, mesero? Cosa de hombres, las mujeres no son buenas. Ok, esto escaló muy rápido. ¿En qué sentido? Si las mujeres fueran buenas, Dios tendría una. No tiene. Y no te vayas muy lejos, güey. El de abajo tampoco tiene vieja. Ah. ¿Qué les parece eso? ¡Tomen eso! ¡Patriarcado! ¡Un punto para el patriarcado! ¿Quién es Lilith? Nuestro primer programa con el público femenil. ¿Qué traes? Que si quieres corona, Toreto. ¿Eso fue porque tienes el micrófono? No, tengo. Oh, no mames. Sí, güey, yo ya de repente. Ay, güey. Cosa de hombres. Eructar los micrófonos. Ah, pues que es de hombres más pobre. Sí. Pegarle a la mesa. Güey, eso es cosa de hombres, güey. ¿Por qué las flatulencias nos parecen tan divertidas, güey? O los eructos, güey. O escuchar la palabra pedo, güey. Pedo. Ajá, güey. Que... O sea, se me dijo pedo. ¿Qué? Este güey dijo pedo. Así, güey. O sea, somos muy simples, güey. Escuchar. Adam Sandler sí entendió eso, güey. Dices pedo, güey. Dices pedo, güey. Dices pito. A ver, pedo vaginal, ¿te derribes? Probablemente sí. Es que. No, sí, a ver. Dice a Vivi. Vivi, lo que diga Vivi es. ¿Cómo se decía eso, madre? Ya se me olvidó. Verídico. No, no. Es propiedad de Vivi. No, lo que diga Vivi es responsabilidad de Vivi. Es responsabilidad de Vivi, solo de Vivi. Vivi dice que los pedos vaginales son divertidos. A ver. Son jocos. ¿Qué? ¿Hay coco? ¿Hay coco qué? ¿Son coco qué? ¿Qué? Ay, no. Bueno, el caso es que me hizo la quesadilla. No te lo tomarías en serio mientras estás ahí, güey. Prométemelo, güey. Júramelo. Es que sí es divertido. Hay que aceptarlo, güey. No, pero tienes que aguantar la risa, Sí, no. Pero no hay que hacerlo, güey. Pero sí es divertido el hecho de que estás... Sí, pero... El chiste... Tú no me dijiste, güey, si era de reírse o no, güey. Era de que es gracioso, pero obvio te lo aguanta, güey. Ayer se le da mucha pena y te dice, ay, perdón, se me metió ahí. Perdón, fue por enfrente. Ajá. No huele. Me estaba sopleteando. No creo, pero bueno. Porque tengo un elote en el ombligo. No, cosa de hombre, que me canso ese chiste, güey. Y este es el programa elegante, no mames. Sí. Saludos. Creo que podemos cerrar este capítulo. ¡Váyanse a la verga! Son viejos de caca, pedos vaginales y no sé qué pasa. Este programa va a ser así siempre. Pero manden tus consejos. Así es. Pueden mandar sus anécdotas, consejos, historias, lo que quieran. Se pueden confesar con alguien. Se pueden confesar, se pueden quejar hasta de su esposa. Hasta de su esposa, güey. No mames. Como yo la vez que les presenté a mi novia a todos y mi esposa y mis hijos se sacaron de onda. Bueno, síganos en las redes sociales. Ay, güey. Ya saben cuáles son. En Facebook, en TikTok, en Instagram. Instagram y YouTube. Nos vemos en el siguiente capítulo y.
Pues, ¡viva el patriarcado! ¡Viva el heteropatriarcado, ay, machista, el opresor! ¡Saludos, salud. Nos vemos! Deja la botella y retírate, por favor. Mesero, mesero, ¿tiene alitas? Pues váyase volando. Pues váyase volando por unas birrias. Caguama a las rocas. Revuelta, no estrellado, ¿cómo está? Batido, ¿eh? No agitado. ¿Cómo dice el 007? Ah, bueno. Revuelto, no batido. Que también estaba en tierra ajena, amigo. ¿Sabes también que es así de hombres? Cuando... No, mames, ¿cómo? Cuando estás bien pedo en casa ajena y también... Oye, oye, le voy a tomar un moto atrás. Y luego Brandon y luego Brand Off. Como cuando de repente es puro audio el show. Oye, Brandon y luego en el suelo Brand Off. Le dije que no me iban a tomar. Producción, la cámara no ve. La cámara. Estaban desde la semana pasada, hace 15 días. Nos tiró el teléfono. No, vamos a ver. Aún. Hasta ahora. Ay, güey. Ay, cabrón. Ay, güey. Al carajo. Chimpecero, vale verga. Pero de olero, anda bien pedo el culero. Ay, güey.